And we are back, ladies and gentlemen, with a Falls Count Anywhere match for the LVI Intercontinental Championship. So let's get ready for some action. The following contest is a fatal four-way Falls Count Anywhere match. And is for the Intercontinental Championship! Introducing the challenger from San Juan, Puerto Rico, weighing in at 279 pounds, Marco Macho Martinez! Ladies and gentlemen, Triple M making his way to the ring, getting ready for this fatal four-way Falls Count Anywhere match to become the next LVI Intercontinental Champion. Whoever wins this title can only challenge the WWE Intercontinental Champion for that title. So aquí tenemos a Triple M, Marcos Macho Martinez, listo para luchar en esta lucha entre cuatro para el campeonato intercontinental del LVI. El ganador solamente podrá retar al campeón intercontinental de la WWE. And introducing the challenger from Mexico, weighing in at 255 pounds, Eustaciak Jr. Aquí viene Histeria Jr., señoras y señores, otro contendiente para el campeonato intercontinental del LVI Show. Así que vamos a verlo en acción. Si él gana, podrá retar a War Machine, quien es el campeón intercontinental de la WWE, el lunes en LVI Raw. Así que todo depende cómo lucha esta noche Histeria Jr. Podrá ser el próximo campeón intercontinental. Aquí representando a México. From Mexico, weighing in at 316 pounds, el número uno, El Rex. Oh, señoras y señores, el número uno, el Rex de México, viene a luchar esta noche en el LVI Show por el campeonato intercontinental del LVI Show. Así que vamos a ver cuán preparado está el número uno, El Rex. Aquí viene el campeón. And introducing the champion from Mexico City, Mexico, weighing in at 204 pounds, the Intercontinental Champion and the Wrestling Heavyweight Champion, the Gladiator. Gladiator Jr. con dos campeonatos, del de OVW y Intercontinental del LVI Show. Pero va a defender más que una esta. Vamos a ver y disfrutar de esta lucha. No olviden de gustar, comentar, compartir y suscribirse a nuestro canal aquí en YouTube LVI Universe. Ahí muestra el campeonato a todos los que están viendo el LVI Show. Triple M ready. Histeria Jr. listo.
El número uno, Eric's, listo. Y Gladiator Jr. también listo. Ahí suena la campana, comienza la lucha. El primero que planche o haga sumisión a su oponente gana. O haga rendir a su oponente gana esta lucha. Puede ser dentro o fuera de ring. Toma contra la luna. Y ahí lo tira al suelo. Triple M atacando a el Rex ahí en la esquina. Ahí dominando. Múltiples patadas. Ahí lo plancha, vamos a ver. Y ahí entró Hysteria Jr. atacando a Triple M. Ahí lo tira a la esquina. Oh, con el palo de Kendo. Y ahí ataca Gladiator Jr. a los dos. A número uno, Rex, y a Hysteria Jr. Y ahora también a Triple M. Y Triple M responde con un suplex. Toma. Esto puede ser el final. Y tremenda lanza. Y ahí lo plancha. Vamos a ver. Hysteria Jr. evita el conteo. Y ahí tira a. Espérate. Toma, toma y toma. Reversa y chocaron el Rex y Hysteria Jr. DDT de parte de el Rex. Y ahí atacando al brazo de el Rex y ahí Hysteria Jr. intervino y ataca. Y aquí viene. Tremenda lanza. Ahora contra Triple M. Nucaso. Y lo tira a la lona como si fuera nada. Una. Solamente uno. Ahí Triple M lo tira contra las cuerdas. Baja. Brinca. Y. Reversa. Picada de ojos. Tremenda patada de parte de Gary Jr. afuera contra el Ritz. Rompe quijada de parte de Hysteria Jr. Y ahí viene con un suplex. Oh no. Uranage. Tirando el palo a Ritz. Logró detenerlo. Aquí viene Hysteria Jr. Tremenda lanza. Ahí lo plancha. Vamos a ver. Una, dos y solamente dos. Rex entrando al ring. Y sillazo de parte de Gladiator Jr. Ahí Hysteria lo tira para chocar. Él y Gladiator Jr. Tremendo suplex alemán. Ahora Triple M de pie. Y atacando. Ahí va donde el Rex ahí contraataca. Toma. Ahora el Gladiator Jr. continúa, pero el Rex no los dejó terminar. Tremendo combo. Y ahí viene el Rex. Toma. Suplex. Ahí planchando a Triple M, pero Hysteria Jr. sin querer queriendo atacó al referee. Tremendo lazo contra Gladiator Jr. Ahí brincó sobre Triple M, pero el referee está acostado aún. Ahí agarró el Kendo. ¿Qué va a hacer? Oh. Y ahí atacando el brazo. Tratando de hacerlo rendir. Suplex alemán de parte de Triple M. Y ahí escapó de esa sumisión el Rex. Y ahí plancha a Gladiator Jr. Una, dos.
Solamente dos. Ahí tirándolo dentro del ring. Y se prepara Hysteria Junior. Pero espérate, viene Gladiator Junior. Atacando el brazo. Y ahí rompe el candado. Y ahora ataca a El Rix con la misma llave. Y ahí rompe el candado también. Triple M. Gladiator Junior tirando a Triple M en ring. Planchó a El Rix, pero Hysteria Junior logró separarlos. Ahora atacando la pierna. Toma. Tremenda patada y golpe en la nuca, tumbando a El Rix. Y ahí va donde Gladiator Jr., quien contraataca a Triple M. No, reversa. Contra la esquina, el poste de la esquina. Ahí Uranage de parte de Hysteria Junior, y también una lanza ahí planchando, pero El Rix logró evitar el conteo. Otra vez contra el poste de la esquina. Hysteria falla. Y ahí rompió el kendo. Otra lanza más de parte de Hysteria Junior. Ahí lo plancha. Una, dos. Y lo salva el Rix. Golpe. Y ahí lo tumba. Ahí lo plancha. Una. Y Triple M detuvo el conteo atacando a Hysteria Junior. Ahí tirándolo dentro del ring. Pero ahora viene Gladiator Junior. Toma, tremendo golpe. Reversa de parte de Gladiator Junior. Contraataca Triple M. Y ahora va donde El Rix. Y toma. Vamos a ver si es final. Vamos a ver. Ahí lo plancha. Una, dos. Wow. Logró escapar sin nadie intervenir. Y ahora viene una silla. Oh, oh. Hysteria Junior suplex. Buen movimiento de parte de Gladiator Junior, quien es arrojado al suelo. Y ahora viene Triple M, otro golpe más, tumbando a Hysteria Junior. Ahí agarró escalones de acero. Por poco golpea a Gladiator Junior. Wow. Toma, tremendo sillazo. Y otro más para El Rix. Ahí tiró el palo de kendo, agarró la silla, le tiró la silla también. Hysteria Junior con furia. Pero ahora viene Triple M. Sidewalk Slam. Triple M. Reversa. Me tiró al suelo. Ahí lo plancha. Vamos a ver. Una, dos, tres. El nuevo campeón, El Rix. Here is your winner and new Intercontinental Champion, El Número Uno, El Rix. Felicidades para el nuevo campeón intercontinental del LVI, el número uno, Rix, quien va a retar a War Machine el próximo lunes en LVI Raw. Vamos a continuar con más acción aquí en el LVI Show.